alfarero y yo el vago soy. Amén. Así a tu manera, a tu parecer, hazme como quieras, haz mi nuevo ser. El hijo no me gusta, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo vaya mal. Amén, aleluya. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el bastón, hazme a tu manera, a tu parecer, hazme como quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando te va a llamar, quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Amén, aleluya. Él vive. Gloria, gloria a ti, Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios porque amanecimos. Amén. Mucha gente ahora no amaneció, pero nosotros gracias a Dios. No por nuestras fuerzas, porque Dios nos da. Y Él nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el aliento de vida para otro día más. Así que Dios nos da esa bendición del aliento de vida. Así que vamos a darle gracias a Él. Señor, Señor, Padre, estamos aquí, Señor, listos para recibir tu palabra. Te pido para que cada palabra que va a dar mi hermano entre en el corazón y en el alma de cada uno de mis hermanos que están aquí escuchándonos. Te damos a ti toda la honra, y la gloria, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Amén. Un Dios que puede contra lo imposible. Amén. No hay nada imposible para ti, Señor. Gracias, amén. Padre precioso. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos a ti la bienvenida, Señor, porque tú eres el invitado especial, Señor. Vas a usar los labios de mi hermano que va a predicar. Usa sus labios, su mente, su cuerpo, su espíritu, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Y toca a cada uno de mis hermanos que están aquí. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gloria a ti, Señor. Adelante. Señor le bendiga, querido amigo que escuchas. Es por su misericordia, ¿verdad?, que estamos aquí. Habiendo nosotros estado muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, ¿verdad?, juntamente amén. Con Él, con Jesús, ¿verdad? El autor de la vida es Jesús. Y solo Él puede cambiar nuestras vidas. Él nos cambió, Él hizo una obra maravillosa en nuestras vidas. Y yo invito a cada persona que no conozca a Jesús, que esta mañana escuche lo que el Señor tiene para su vida. Amén. Vamos a estar aquí meditando en la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, ¿verdad? Ahí Jesús va entrando a una ciudad, la ciudad que se llama Galilea. Galilea en ese tiempo era una ciudad importante, estaba sitiada por los romanos, ¿verdad? Jerusalén, todo Israel, ¿verdad? Casi toda Asia, todo el mundo estaba dominado por los romanos. Y Israel no era una excepción, ¿verdad? Estaba ahí. Y Jericó era una de las ciudades donde se movía mucho mercado, había mucho movimiento, ¿verdad?, de mercaderes, de venta de cosas. Y,
y era una ciudad importante, y por lo tanto ahí el Imperio Romano tenía gente encargada de los impuestos, ¿verdad? Del tributo, que como ahora se llama, ¿no? También el SAT, ¿no? Que le llamamos el SAT aquí. Pues ellos tenían ahí en sus oficinas, ¿no? Tributarias. Y uno de los encargados ahí de recoger impuestos era Zaqueo, un hombre llamado Zaqueo. Era un hombre, dice la palabra de Dios, aquí vamos a estar leyendo en el capítulo 19, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y dice que era rico, ¿verdad? Era un hombre rico, pues dicen que estos hombres, además de cobrarte el impuesto, te cobraban un dinero más, que eso era para ellos, pues. Y siendo el jefe, era jefe, como el director, ¿no? El mero mero, pues cobraba doble, ¿no? Porque le cobraba a la gente el impuesto y además a sus trabajadores les quitaban. Y además de esto, este hombre era judío. Entonces, los judíos mismos no lo querían por eso, porque le decían que era un traidor, porque estaba ayudando al enemigo, pues al que los tenía presionados, al Imperio Romano, pues le estaba ayudando al enemigo. Y pues él no podía ni andar en las calles. Fíjense, hermanos, aquí hay una meditación, algo que aprender de la palabra. Porque este hombre, teniendo todo, hermanos, tenía riqueza, tenía muchos lujos, pero este hombre estaba solo, estaba vacío. ¿Por qué? Porque lo que él tenía no lo podía disfrutar. Él tenía una necesidad que no era material, sino que era espiritual. Su alma estaba triste, su alma estaba necesitada. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos así en cierta ocasión, verdad? Que nos sentimos que nadie nos quiere, que nos sentimos tristes porque la sociedad nos rechaza. Todas esas cosas, ¿verdad? Así estaba Eliseo, y él era un hombre rico, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, porque Jesús iba entrando a la ciudad, pues, y en ese caminar el Señor iba haciendo muchos milagros. Dice que ahí estaba tirado un hombre llamado Bartimeo, Mardoqueo es otro, Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Un hombre ciego de nacimiento, un hombre que es rechazado también por la sociedad. Fíjense aquí qué contraste, ¿verdad? Un hombre rico y un hombre que estaba tirado, ciego ahí, mendigando, estaba ahí en las puertas de la ciudad. Entonces Jesús pasó por ahí, hizo el milagro, ¿verdad? Dijo, él clamó al Señor, Bartimeo clamó al Señor, y el Señor escuchó y lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, pues quiero recibir la vista. Y la recibió, ¿verdad? Porque el Señor es misericordioso y él oye la petición, ¿verdad? Del hombre que es sincero con él. Amén. Convertirnos al Señor sinceramente trae beneficio a nuestra vida, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, este hombre Zaqueo tuvo la oportunidad también, aunque él era rico, él tuvo una oportunidad, varias oportunidades. Una de las oportunidades es de conocer a Jesús, ¿verdad? De conocer al Rey de Reyes, ¿no? Al Señor, que el único que podía salvarlo, darle paz. Otra de las oportunidades era de visitarlo a su casa, de llevarlo a su casa, porque el Señor cuando lo vio, dice aquí más adelante que Zaqueo, siendo un hombre chaparro, chiquito, vio a Jesús que venía, y él no podía ver, pues, porque estaba muy chiquillo, pero este hombre aprovechó la oportunidad para verlo, ¿verdad? Tenía la necesidad de ver a Jesús, así como los griegos, ¿verdad? En San Juan 8:20 nos dice que unos griegos llegaron a los discípulos y le dijeron, queremos ver al Maestro, queremos ver a Jesús. Siendo griegos, ellos deseaban ver a Jesús, ¿verdad? Y nosotros debemos de desear ver a Jesús también, ¿verdad? Porque Él es la luz del mundo, Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Y se dio por nosotros, ¿verdad? En una cruz. Y aquí Zaqueo estaba entendiendo algo importante, ¿verdad? Algo que iba a transformar su vida, ¿verdad? Su vida iba a dar una vuelta, ¿verdad? De 180 grados, ¿verdad? Y entonces Zaqueo se sube a un árbol. Imagínense aquí, ¿no? Que viene pasando Jesús allá y tú quieres verlo, no te dejan. Entonces te subes a un árbol, ¿verdad? Pues me voy a subir al árbol, y se subió al árbol. Y Jesús viéndolo, pues Jesús ya lo había visto, ¿verdad? Porque Jesús ve el corazón, hermano. Jesús ve las intenciones de nuestro corazón.
Y él sabía lo que Zaqueo tenía en su corazón. Él sabía que él estaba necesitando alguien que le trajera paz, le trajera alegría a su vida, en medio de sus problemas. Jesús era el único que le podía ayudar, y ahí estaba Jesús viéndolo y le dijo, lo invitó. Más bien él le pidió a Zaqueo, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque quiero ir a tu casa. Le dijo, aleluya. Pues fíjese qué bendición, el rey le estaba pidiendo, ¿no?, que le diera posada. Y él pues contento se bajó, ¿no?, porque pues mira, me está diciendo que lo lleve a la casa, me está invitando, ¿verdad? Y así Jesús nos invita, querido amigo. Él toca la puerta, dice en Apocalipsis 3:20, nos dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? El que me abre, pues cenará conmigo y yo con él, ¿verdad? Y se sentará conmigo en la gloria de mi Padre, a la derecha. Entonces, aquí está el regalo, hermanos. Jesús es bondadoso y misericordioso. Y Él no va a entrar a la fuerza en ti, sino que te está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Cuántas veces has oído la palabra, verdad? Es Dios tocando tu corazón. Pero aquí estás en esta mañana, ¿verdad?, en esta reunión. No es casualidad que tú estés aquí oyendo la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es mía, ¿verdad? Porque aquí está en la Biblia escrito todo eso que yo les digo, ¿verdad? Y entonces dice que él muy contento se bajó del árbol y fue y preparó banquete, ¿verdad? Ustedes saben, cuando reciben algo en una casa, ¿verdad?, pues todos andan animados ahí, pásale, mira aquí, siéntate aquí, ¿quiere agua?, ¿quiere esto?, ¿quiere? Pues él lo recibió así, hermano, con todo su corazón, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, cuando Dios nos llame, tenemos que ser atentos, ¿verdad?, recibir al Señor y no andar con hipocresía, pues, sino serle fiel, recibir al Señor y en nuestra casa, en nuestro corazón. Esa es la casa que el Señor está buscando, tu corazón, ¿verdad?, para habitar ahí y darte vida, ¿verdad? Amén. Entonces dice que él entró a su casa y comieron, y ahí se presenta otra oportunidad que Zaqueo también la aprovechó, ¿verdad?, de escuchar su palabra, de escuchar palabras de vida, ¿verdad? Amén. Esos ríos de agua viva empezaron a fluir en él. Gloria a Dios. Entendió lo que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Yo sé que ustedes también entienden lo que el Señor está diciendo a tu corazón en esta mañana. Amén. Entonces él aceptó ese regalo, ¿verdad? Aceptó la palabra de vida que el Señor le estaba predicando, le estaba hablando en ese momento. Y siendo como siempre, ¿verdad?, siempre hay algo que quiere alejar a la gente de Dios. Dice que los fariseos, los escribas, los que estaban ahí, murmuraban, ¿verdad? Mira, si supiera quién es este hombre, es un ladrón, es un traidor, mira cómo se ha hecho rico a costa de nosotros. Y estaban quejándose ahí, pero ellos no oían lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Que tenían que arrepentirse, que tenían que aceptar el regalo de Dios, pues, y este Zaqueo sí entendió el mensaje, pero aquellos hombres no, al contrario, empezaron a murmurar y decir, si supiera este hombre quién es, y que, pero a eso vino el Señor, pues, vino por los que están enfermos y no por los que están sanos, ¿verdad?, como dice en su mensaje, en su evangelio. Entonces Zaqueo, levantándose, fíjense qué valiente este hombre, fue valiente, dijo, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, le dije. Y al que yo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya, fíjense. Gloria a Dios. ¿Cómo el Señor? Él entendió el mensaje. Él entendió que las riquezas no le iban a hacer feliz, no lo habían hecho feliz. El dinero, los vicios, todo eso no le trajo ningún bien. Pero en ese momento él agarró, como decimos nosotros, ¿no?, agarró la onda, ¿no?, agarró el mensaje, entendió lo que Dios le estaba diciendo en ese momento, y él aceptó ese regalo, esa oportunidad él la aprovechó, querido amigo. Y en esta mañana el Señor te está dando una oportunidad a ti también, porque el Señor está pasando por aquí. Amén. ¿Y qué vas a hacer con esa oportunidad que el Señor te está brindando en esta mañana? Yo te invito a que lo medites y que seas como Zaqueo, pues, que su nombre significa humilde, dice bien. Su nombre, Zaqueo, significa humildad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser humildes y acercarnos al Señor con todo nuestro corazón, de verdad. Porque el Señor ya está aquí, pues, amén, llegó. Entonces, Él te está preguntando, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que haga en tu vida?
Él quiere restaurarte. Él quiere cambiar tu vida totalmente. Solamente que tú tienes que ser valiente y tomar la decisión correcta. Aprovechar la oportunidad porque mañana no sabemos. Y esa es una realidad, ¿verdad? Que no sabemos el día de mañana si vamos a amanecer, si va a haber otra oportunidad de aceptar la verdad, ¿verdad? La vida, porque Dios es vida. Y Él da vida y la da en abundancia, querido amigo. Amén. Amén. Él nos saca del atrolladero en que estamos. Él te puede ayudar a salir adelante. Vas a tener problemas porque los problemas siempre van a existir, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra. Pero Dios va a estar contigo, no temas. Amén. No temas, esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Sí? Para que el Señor siempre, si tú lees la palabra, el Señor siempre va a estar contigo. Meditarla y ponerla por obra, ser obediente, ¿verdad? Muchas veces leemos, pero no somos lo suficiente rectos, ¿verdad? Entonces en esta mañana la invitación es para que tú te acerques al Señor, ¿verdad? De todo corazón. A mí me gustaría orar por las personas que no conocen al Señor y que esta mañana Él está aprovechando esta oportunidad de cambiar de vida, de dejarse ya de cosas, ¿verdad? Y aceptar a Jesús en tu corazón. A mí me gustaría orar por esa persona. ¿Quién dijo yo? Levante su mano y dígame. Y lo invito a que pase aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes. Mis hermanos me van a ayudar también a orar. Amén. Por ustedes. Yo quiero hacer una oración para que el Señor les dé fortaleza, ¿verdad? Amén, amén. Es el Señor quien les está llamando. Amén. Y qué bueno que están aceptando este regalo de Dios, esta amén. Oportunidad, ¿verdad? Que el Señor nos está dando a todos. Una vez a mí también me invitaron, hermano, querido amigo, y yo pasé porque dije, no, pues yo ya me cansé. Gracias, Señor. De esta bueno, vida y quiero conocer a Dios, ¿verdad? Y el Señor, por su misericordia, me levantó, Él me sanó cuando yo estaba enfermo. Pero Él tuvo misericordia, ¿verdad? Y Él es el que hace la obra. Pásenle, amén. Amigo. Aquí yo quiero orar por ustedes. Quiero hacer una oración por ustedes. Amén. Amén. Para acá, mi hijo. Vamos a hacer una oración por ellos. Los hermanos me ayudan en oración, ¿verdad? Amén. Va, repitan conmigo unas palabras, ¿no? No es un rezo nada más, pero tu corazón, la decisión es tuya. Amén. 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 Vamos a hacer una oración decisiva para que el hermano se fortalezca, ¿verdad? Amén. Señor Jesús, en esta mañana yo te invito a que tú vengas y cambies mi vida, Señor. Que tú entres a mi corazón y que me ayudes a conocerte cada día más. Yo te acepto, Señor. Acepto ese regalo que tú me estás dando y quiero aprovechar esta oportunidad para dejar todo atrás y que tú me des nueva vida. Creo, Señor, en el regalo que tú me has dado, en Jesús, de vida eterna. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza, sabiduría para seguir adelante, para seguir en tus caminos y vivir una vida nueva, recta, delante de ti, Señor. Gracias por ser tan bueno conmigo, Señor, en esta mañana. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, amén. Señor. Ahora vamos a hacer una oración, ¿verdad, hermano? Para... Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por este varón, Señor, para que tú, Señor, hagas la obra completa, Padre. Nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Por eso, Señor, yo te pido para que tú des crecimiento, Padre, a este varón, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Llénale, Señor, de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mi otro hermano, Señor, y guárdale, Señor, en tus caminos, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, presentes, para que tú, Señor, hagas una obra maravillosa, Señor. Hagas la obra completa, Señor. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, que tú los bendigas y los uses, Señor. Que ellos te conozcan cada día más, Señor. Que tu palabra, Señor, se haga viva en sus corazones, Señor. Que ellos puedan alimentarse de ti, Señor. Porque tú eres el pan de vida, Señor, que nos da vida, Señor. Por ti, Señor, estamos aquí, Señor. Por tu misericordia, Señor, que nos has dado la oportunidad, Señor. Y nosotros aceptamos esa oportunidad que tú nos diste, Señor, un día. Así como Zaqueo, Señor, estamos aquí, Señor, dando todo por ti, Señor, porque tú eres el único sabio, Señor, Dios, eres, el único Señor, Dios todopoderoso, Señor. Gracias te damos
por esta bendición y te doy gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad, Señor, de estar aquí con estos varones, Señor, valientes, Señor, por cada uno de mis hermanas y mis hermanos de la congregación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, amén, aleluya. Hermano, amigo, y que el Señor le siga bendiciendo, le siga guardando, le siga dando salud, ¿verdad? Amén, amén. En el nombre de Jesús, dejo el lugar a mi hermano que está dirigiendo esta reunión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Usó el Señor poderosamente. Amén. Pues aquí estamos, hermano, dando gracias a Dios por el día de hoy. Que no pudo venir mi hermanita, pero aquí estamos nosotros, ¿no, hermano? ¿Quiere alguien agregar algo, hermano? Sí. ¿Quiere agregar algo usted? Hermano Rogelio. Mande. La hermana va a decir las palabras. Venga, hermanita. Bueno, venga. Claro que sí, hermana. Claro que sí. El Señor es el que la mueve. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ahorita venía Oxxo y los vi aquí reunidos y me acordé de algo que pasó en mi vida también. Gloria al Señor. Mi hijo estaba consumiendo drogas. Mi hijo estaba, como le dicen aquí, en ruina. Como hay algunos que veo aquí presentes. Y yo ya no hallaba qué hacer. Yo acudí a Dios nuestro Señor para pedirle misericordia. Gracias. Llegó un día que él me dijo, mamá, ya no puedo. Mamá, yo ya no puedo solo, ayúdame. Con la ayuda de mis hermanas, acudimos a un centro cristiano que estaba en ese entonces en Ensenada, que se llama Arco del Triunfo. Y para gloria de Dios, él ahí empezó a rehabilitarse. Él llegó, me dijo, voy a ir, mamá, pero yo no voy a cantar ni voy a saltar, porque yo ahorita no me siento bien. Él tenía a su esposa y sus hijos, pero por las drogas. Llegó un momento de violencia que la esposa lo dejó y los hijos pues se fueron con ella. Entonces, estando en Arco del Triunfo, él conoció a Dios nuestro Señor. Amén, aleluya. Como cada uno de ustedes. A lo mejor se nos ha manifestado y no lo hemos encontrado o no hemos querido. La verdad sí se puede. Amén. Hoy en día mi hijo tiene un negocio, es próspero. Su esposa regresó con él y sus hijos están con él. Aleluya. Gloria al Señor. Dios, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Y les quiero decir, no es fácil. A la vuelta de la esquina está una persona que les va a decir, ándale, pruébala. Luego la vas a dejar, luego vas a corregirte otra vez, pero no, acuérdese que el que prueba una vez quiere seguir probando. Y Dios, si te levantó, tú pones ese granito de esfuerzo para que salgas adelante. Yo sufría mucho con mi hijo viéndolo flaco, ahorita pesa 100 kilos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, mamá me dice, prefiero que me digan gordito a que me digan Pokémon. Y son las palabras crudas, ¿no?, que a veces nos dicen, sí se puede, hombre, de verdad sí se puede, salgan adelante. Dejemos ese hombre viejo a un lado y saquemos ese hombre nuevo que todos tenemos. Amén. Por eso le quise hacer, yo le estoy diciendo, mi hijo salió adelante. Amén. Y todos los días dice él, mamá, dice, yo me levanto con una idea, que Dios me va a ayudar este día. Porque no es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Gloria a Dios, él está muy bien, como les digo, tiene un negocio de comida. Gloria a Dios. Y diariamente él gana arriba de 1,000 pesos. Gloria a Dios, gracias, Señor. Dios hace por tu el bondad. Trabajo, no a medias, acuérdense, lo hace completo. Amén. Completo, porque Amén. Dios es un Dios que no deja las cosas a medias. Es un Amén. Dios que nos da todo. Amén. Amén. Y les Amén. Quiero desear muy buen día. Me quise acercar a ustedes para deseárselo. Porque sí Amén. Se puede. Amén. Sí se puede. Adelante. Amén. Gracias. Amén. Gloria, gloria hacia el Señor. Gracias. Que nos liberta. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Dios es un Dios. Gracias, hermano. La bendición. Gracias. Como Dios va cumpliendo todo. Hermana. Bueno, vamos a creer en el Señor. Mi hermano, muchos hermanos estamos aquí, el Señor nos levantó.
Ya cuando estamos desahuciados, el Señor nos levantó para servirle a Él. Amén. Pero hace mucho que estuviera muerto. Hace pero mucho tiempo. Le dijo el Señor, no, yo te necesito para que, sirvas, para que me sirvas. Porque le servimos al Dios poderoso, al Dios del universo. Amén. Al Rey de Reyes, a Él nomás servimos. Así que amén. Siéntense en ustedes orgullosos. Orgullosos de que Dios está, el Espíritu Santo está con ustedes. El Espíritu Santo, Él los va guiando y dice, vas por una parte y dice, cuidado. Y si, vete para el otro lado. Y te vas y por ese lado donde iba a pasar, pasa un accidente. Se lo hubieran atropellado. Así es Dios, así el Espíritu Santo nos va guiando. Nos va guiando por muchas partes. Y lo va a levantar a cada uno de ustedes, lo va a levantar para honra y gloria de ustedes, del Señor. Amén. Y van a dar nuevo testimonio ustedes a otros compañeros de ustedes, cómo Dios ha tratado. Y dígale, Señor, quiero ver tu poder. Trata conmigo, en mi corazón. En la mañana que se levante, gracias, Padre. Gracias, porque tú eres un Dios poderoso. Porque me das el aliento de vida de esta mañana. Gracias, Señor, porque me acuesto en la noche, porque ya me acosté y terminé un día. Gracias, Señor. Manda tus ángeles cuidando aquí mi vida. Gracias. Y mi familia donde estén, los familiares. Dios, Dios tiene realidades y Él cumple. Él cumple toda su palabra. Toda la palabra que dice Él, el Señor va y la cumple. Amén. Así que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, que estemos gozosos con Dios. Gracias, Dios mío. Aunque te dicen y te, aunque te digan malas palabras y te recuerda a tu mamá, ¿qué le hace? ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Cuando uno dice eso, mira, el cielo se pone así derecho y dice, Dios, aquí está tu mi bendición, porque confías en mí. Amén. Ahí está. Porque Dios, porque dice, sin fe es imposible creer a Dios. Amar a Dios. Dice, ¿por qué? Porque Dios nos dice la palabra y la palabra de Él, Él sabe que es la verdad. Y a veces no le creemos. Dice, ¿será verdad o no lo que me está diciendo? No, no creo, a lo mejor no, a lo mejor. Es que es la verdad, no hay otra. Lo que Él dice es que Él lo cumple. Dice, honra a tu padre y a tu madre y vivirás por largos días. Honra a tus padres. Y el Señor le da un montón de días. Yo he platicado con la gente. Oye, dice, y de más de 90 años. Y dice, y a tu mamá, no, mi mamá lo quería mucho y lo honraba mucho. Pues, por eso tengo tantos años el Señor. Y hay de calidad, niños de calidad. Así que Dios está aquí. Amén. Y Él es el... Él es el principal invitado. Amén. Y está interesado por cada uno de ustedes. Jamás se le mete la, que le mete el enemigo que no sirve, no, mentiras. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo escogido de Dios. Amén. Dios, Él nos escogió cada uno de nosotros. Desde el vientre que estamos ahí. Desde ahí nos escogió el Señor. Amén. Desde ahí soy, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi hijo. Y ahí los somos adoptados por Él. Pero tenemos también los genes de Dios. Miren, un león, ustedes conocen los leones, ¿verdad? Los ven chiquitos, los leoncitos. Y parecen gatitos, ¿verdad? Y dicen, ay, gatito, ¿qué va a ser? Pero ese gatito empieza a crecer y cuidado con el gatito ese. Porque en sus genes, trae los genes de un león. Con un zarpazo, Dios guarde. Son fuertes, son ágiles, son tremendos. Dicen el rey de la selva, ¿por qué dicen por qué? Porque todos lo respetan, ¿no? Hasta los elefantes no se le acercan mucho. Pues sí. Pero Dios, ¿cómo va Dios? Tenemos los genes de Él, así que queremos pedirle a Dios porque tenemos genes acá adentro metidos. No los podemos sacar ahí adentro. Dios mío, los tenemos ahí metidos en el corazón, en la información de ahí de nosotros. Ahí está metida. Ahí está metido el Señor. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y levanten a sus compañeros que se animan para allá para escuchar palabras, Dios. ¿Sí? Y cada día denles gracias a Dios. Denles amén. Con sus palabras. Orar es hablar con Dios. Con sus palabras que ustedes tengan. Ustedes amén. Todos la regamos porque todos estamos instituidos de la gracia de Dios. Mira, si no viene Jesucristo y da la vida por nosotros, todos iremos directo al infierno. Porque no. Pues solamente Él vino y dijo: no, yo voy a rescatar a mi pueblo, voy a rescatar a mis hijos y ahora. Dio la vida por nosotros. Cada gota de sangre que dio Él valió. No tiene un valor. No hay valor que se pueda decir, comparar con Él. Amén. Porque Él quiere que vayamos allá. Allá nos tiene una mansión, pero mira qué bonito. Gloria a Dios. Allá todos vamos a ser jóvenes. No hay. No, ni enfermos, no hay enfermos, no hay nada. El Señor, ahí vamos a estar gozosos todos. Sí. Amén. Bueno. Ay, gracias, hermano. Te está grabando. Sí. Bueno, hermano, gracias por
por la invitación a agarrar el micrófono, ¿no? La invitación, ya se llama. Gloria a Dios. Y el hermano pues, volteando para otro lado. Esto pues no es gozoso, hermano, porque el Espíritu Santo aquí está, pues, amén. Es algo maravilloso, pues, tener amén, este amén. Dios vivo, ¿no? Y es algo hermoso, ¿no? Y pues también gozándome, hermanos, les comento que hoy cumplimos para la gloria del Señor, ¿no? Y gloria a Dios. Por su misericordia y su bondad y su amor amén, hacia amén. Nosotros. 4 años. Bendito aquí Dios. Oasis cumple 4 años hoy este día, hermano. Señor, y los gozamos hermano, señor, porque gracias. Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias, ha padre, sido gracias, maravillosamente padre. Bueno, hermano. Muchos dirán, antes había, se reunían aquí de 100 y pico de hermanos, de personas aquí, ¿verdad? Se dirán, bueno, ¿por qué se ha estado reduciendo? Para la gloria del Señor, porque esos hermanos que andaban perdidos, esos hermanos que andaban lejos de sus hogares, esos hermanos que no tenían el deseo de nada, ya más de que donde fuera ahí que ahí quedar, ¿verdad? Esos hermanos que se sentían despreciados, esos hermanos que se sentían sin ganas de vivir, ¿verdad? Esos hermanos fueron atraídos por el Santo Espíritu de Dios a este lugar. Y esos hermanos ahorita están dándole gloria y testimonio al Señor, del Señor por otras partes en sus comunidades, hermano. Esos hermanos que andaban arrastrándose en las calles, que andaban soportando de todo, esos hermanos están en sus comunidades, en sus casas, con sus familias, dándole la gloria a Dios y dando testimonio de que es verdad, que hay un Dios vivo que levanta, que hay un Dios vivo que tiene misericordia, que hay un Dios vivo que prepara a gente que le cree, a gente que le cree para que tenga misericordia, ¿eh? Y deje a un lado todo perjuicio, deje a un lado comodidad, deje a un lado la vergüenza de que le van a gritar en la calle, mira, ahí estaba con una bola de compas de la calle, mira, ahí estabas acá, mira, ahí dicen que con quién, dime con quién te juntas y te diré quién eres y todas esas cosas, hermano. Pues nosotros, ustedes, están llamados a dar testimonio de la resurrección, a dar testimonio de que hay un Dios vivo que nos puede levantar, y dejar todo eso, todo orgullo, negarse a sí mismo para ponerse delante del Señor y decir, heme aquí, Señor, gracias, yo voy a levantar a un hermano, porque en su palabra dice el Señor que nos amemos los unos a los otros, y si nos amamos los unos a los otros y permanecemos en su palabra, hermano, hay unas maravillas tremendas. A esos hermanos que ahorita no están aquí, que están en sus familias, por esos hermanos les damos gloria al Señor. Y cada día, día tras día, hay que ir oyendo la palabra del Señor, oyendo el consejo del Señor. Hace rato llegó un hermano y me dijo, fíjese hermano, no voy a decir nombre, pero si él me lo permite se lo puedo decir. Llegó un hermano y me dice, fíjese hermano, que volví con el patrón que ay, que es muy, no, muy, es una, no, hermano, ¿qué le puedo decir? Y de este me dice el hermano que es un patrón muy, muy así, muy esto, muy el otro. Yo le digo, hermano, bendito Dios, porque el patrón que tiene usted no es de este mundo. Es un patrón celestial. Es un patrón grande y poderoso. Es un patrón que hace todo y mueve corazones. Es un patrón que mueve el universo completo. Es un patrón maravilloso y que paga con algo grande, bastante grande. Y ese patrón lo puso a trabajar con su patrón para que usted lo ministre en oración y en su actitud cristiana para que ese patrón cambie. Amén. Ese es nuestro trabajo, hermanos, aquí en la tierra. Ser luz, somos la sal de la tierra. Nosotros con nuestra actitud, no ser un cristiano así nomás. Un cristiano verdadero con su actitud en la calle, en el trabajo, en todas partes. Que irradie la luz de Cristo en nosotros. Ver a alguien que está necesitado, ayudarlo.
ver a alguien que está enfermo, darle una palabra de consuelo, orar por él, orar los unos a los otros, pedirle al Señor día tras día que nos refuerce y que nos ayude. Eso es muy hermoso, hermano, amarnos los unos a los otros. Amamos a Dios, amémonos los unos a los otros. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ver a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues tomando esa palabra, amándonos unos a los otros, quiero comentarles que el día último de este mes pasado cumplió años una persona muy querida por nosotros, muy amada, ¿no? Una sierva del Señor, ¿eh? Una mujer ungida, una mujer llena del Señor. Esa mujer de que estoy hablando es la hermana Edith. Me imagino que alguien de ustedes la conoce, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios. Pues cumplió años, no les digo los años que cumplió, porque pues a lo mejor pues, está muy chamaca. Muy guapa. Entonces, pues aquí vamos a cantar en la mañanita. ¿Qué les parece? Está bueno, órale, vamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a la hermana Edith. Se las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Y a las pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí estamos todos bien! ¡En el nombre del Señor la bendecimos, hermana! ¡En el nombre de Jesucristo la bendecimos, hermana! Hermanita, ¡gloria, gloria, gloria, gloria sea el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, hermano! ¡Felicidades, hermanita! ¡Gracias, hermano! Bueno, ¿ya cómo estamos en la comida? ¿Listos? Hermana Mercedes, ¿puedo pasar la gente? ¿Pasamos la gente? Gloria a Dios. ¿Cuánto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hay que orar por los alimentos, hermanos, dándole gracias al Señor. Por los alimentos y por las manos que lo prepararon. Sí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a consumir estos alimentos para que les haga bien, Señor, su estómago, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. En una fila. Una filita ahí, ordenaditos todos. Gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Bueno, Sergio, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, amén, gracias a Dios. Pásenlo para allá, hermano. Aquí, para que le den comida al hermano Sergio. Aquí sí, ahí piden. Ahí, pásenle un plato al hermano, por favor. Gracias, hermano, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Gregorio. Gregorio. Hermana Adil. Hermana Adil, felicidades. Gloria a Dios. Ok, Gregorio, Dios te bendiga. Te prospere en salud y en todo. Amén. Amén. Gracias, Señor.